Nosotros siempre decimos que cuando los procesos febriles se prolongan en 24, 48 horas, amerita consultar. Aquellos que tengan instituciones privadas de referencia donde se atienden siempre pueden concurrir ahí y, digamos, los que no, al ámbito público, como lo hacen habitualmente. Los CAPS, asistencia pública, hospital, digamos, para consultar en una guardia, exponer los síntomas que tienen y ver cuál es el tratamiento correcto, porque también tenemos que ver que en los procesos febriles dentro de estas patologías no podemos utilizar cualquier antitérmico, no podemos agregar medicaciones, digamos, que no sabemos o que no van a tratar a ningún síntoma. Entonces, siempre preferimos que haya una consulta con un profesional. El dengue es una patología que no es que tenga un tratamiento específico, sino que son medidas generales y de sostén que hacen que uno cuide el estado general del paciente. En el caso de nuestra zona, aún los pacientes que nosotros hemos visto con dengue son pacientes que están con buen estado general, tienen que cumplir con un aislamiento. Ese aislamiento tiene que ver con que no tenga contacto con el vector, es decir, con el mosquito, con el que transmite la enfermedad. Porque si el mosquito es un mosquito que está sano, pica a una persona enferma, después ese mosquito va a picar a otra persona y ahí va a transmitir la enfermedad. Eso es lo que tiene que quedar claro también, que es una enfermedad que no se transmite de persona a persona. Entonces, el aislamiento que hacemos del paciente que está con dengue es de en relación a estar en contacto con el mosquito. Tiene que estar en habitaciones que estén con tejido para que el mosquitero las ventanas. Tiene que utilizar repelente, el que tiene que estar renovándolo cada 3 o 4 horas. Es un paciente que no puede deambular. El deambular guarda relación con el estado general, a veces que como se siente el paciente, dice que está con fiebre, está con ese cansancio, con ese cuerpo cortado, entonces tampoco va a tener ganas de ir a trabajar o de cumplir con sus obligaciones. Más o menos el aislamiento son entre 5 y 7 días o cuando ya mejoran los síntomas. Prevenirnos siempre son cuestiones que sí existen. Lo que pasa es que las olvidamos. Como van apareciendo cosas nuevas, parece que todo esto lo hemos olvidado. Con respecto al dengue, siempre es tener en cuenta que no existan espacios donde el mosquito pueda proliferar. Todavía no tenemos conciencia, digamos, del hecho de que acumular cosas, dejar envases, cubiertas, floreros, todos espacios donde se puedan juntar agua, sobre todo aguas que sean claras, que no se mueven y demás, donde el mosquito hembra deja sus huevos y que si nadie mueve eso, lo limpia o lo saca, cuando vuelva a hacer calor, esos huevos van a dar origen a más mosquitos. Todo eso son las cuestiones que nosotros debemos hacer para prevenir. Si ustedes se fijan, siempre tiene que ver con mantener limpio, remover escombro, no tener basura, no tener envases que junten agua, no que no haya cubiertas. Es decir, que muchas veces la gente no entiende que si yo tengo mi patio, mi entrada a mi casa sucia, desordenada, con cosas acumuladas, no solo tiene que ver conmigo, sino que afecta al bien común. Entonces, lo que nosotros proponemos siempre es que trabajemos sobre nuestros espacios, nuestras viviendas, nuestros patios, nuestros jardines y lo hagamos en forma mancomunada, digamos, que nuestros vecinos también lo hagan.